explotar, para explotar, que tiene que explotar, sí señor. Hola a todos, soy Don PJC y esto es una PS3. Bueno, la caja, ¿no?, de la PS3. Y este es el dibujo. Bueno, el dibujo está debajo de la consola. Bien. Esto es un vídeo que hago para vender la PS Vita. ¿Vale? Que me cuesta un trabajo decir PS Vita y por eso la vendo, más que nada, porque PSP Vita o PSP 2, pero no PS Vita, que hay ganas de decir PSP, que yo he tenido PSP, entonces he dicho mucho PSP, 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 y me he quedado con PSP, joder, es que, bueno, pero los de Sony siempre, siempre ahí dan fuerte. Bueno, vendo esta consola porque más que nada no me convence. No es que no me convenza, es que no la utilizo para juegos. Entonces, es algo que no me llega mucho y tendría que... No sé, no me convence. O sea, la música, el sonido no es tan fuerte, etcétera. ¿Vale? Hay muchas contras, para mi gusto. Bueno, vamos a empezar diciendo cuánto cuesta. Cuesta, la vendo por 299 euros, ¿no? Claro, y qué más, ¿no? No, ahora en serio, chicos, la vendo por 210 euros, ¿vale? Está muy bien con todo lo que viene incluido. 210, ¿no? Bueno, venga, 210, anda. Creo que iba a decir 215, creo que lo tenían por 215. Da igual, lo cambiaré en mi página, que lo tenía puesto ya con 215. En fin, 210 euros esta consola, que está nueva, estrenada en, comprada en Worten, y con un coste de, sí señor, 280 euros, ¿vale? 279, comprando, bueno, pues la tarjeta y la perdón, y la consola. Bien, el ticket os vendrá incluido en la caja, junto con la instrucción y demás, que también os vendrá esto, ¿vale? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto son una barajilla de cartas, ¿vale? De 6 cartas, que bueno, consiste en realidad aumentada, ¿vale? Bueno, aquí dice, ¿lo ve? Aquí dice, a ver si lo veis, guarda bien esta tarjeta. Es que estoy leyendo a través del móvil y no lo veo muy bien. Guarda bien esta tarjeta para jugar a asombrosos juegos de realidad aumentada en tu PS Vita, ¿vale? Está muy bien porque habrá juegos que... Bueno, hay, porque yo tengo aquí uno. Y la verdad que está bastante guapo. O sea, tú pones la carta en una mesa, no sé qué, y con la cámara de la consola, o sea, empiezas a ver cosas... Por ejemplo, aquí un tanque y yo qué sé, cosas así. Está guapísimo, un meteorito y yo. Está guapísimo, ¿vale? Y yo. Bien, bueno, esto lo dejamos bien incluido. Y pasamos al Assassin's Uncharted, ¿vale? Lo siento, pero es el Uncharted el que tengo. El Abismo de Oro. Y bueno, aquí trae todas sus instrucciones. Ah, no, que se descargan. Muy bien. Ole. Bueno, no lo cojo. Y bueno, no trae instrucciones porque los de Sony son inteligentes y ¿para qué gastar más? Les cobramos 40 euros, ¿no? Que es lo que creo que cuesta el juego, 50 o 60. Y bueno, tampoco viene el juego, fíjate, es que ya nos cobran sin más, ¿eh? No, hombre, el juego es que está en la consola. Ahora os lo enseño. Y bueno, aquí vendría el juego. Es muy chiquitito, ocupa este espacio, o sea, mi dedo, de aquí a aquí, esto, ¿vale? Y bueno, esto está nuevo, casi literalmente, porque ¿para qué se usa esto? ¿A darle porrazos? No, ¿vale? Y aún así, es que da igual que le pegue. Pero bueno, también viene con
¡Tachán! ¿Qué es esto? ¡Pañuelitos! ¡Pañuelitos! ¿Vale? Pañuelitos en plan seda, no, pero... Para los que tengan gafas, ¿no? Pues siempre en el estuche de las gafas tienen unos pañuelitos de estos, más grandes, más chicos, pero los tienen. Y bueno, ¿para qué sirve? Para limpiar la pantalla. Bien. Una vez, no sé, me estoy emocionando. Una vez... También vendo, o sea, también viene incluido en el lote. ¿Esto qué es? Pues un móvil, no, un móvil no es. Es una funda, ¿vale? Una funda que pone aquí PSP. Otra vez con PSP, quillo. Otra vez con PSP. No le pueden poner aquí una PSP, joder. Con PS Vita, ¿vale? PS Vita. Muy bien. Trae esto, ¿vale? Que para que no se te escape, ¿no? Porque por las noches, bueno, pues se suele mover. Yo qué sé, suele andar. Y bueno, no sé cómo, ¿vale? Porque no lo he visto nunca, pero me lo han contado. Y yo me lo he creído. Bien, la abrimos, ¿no? Tenemos aquí los trapitos estos. Pañuelitos, no, porque no sé cómo se llama. Y bueno, y aquí tenemos la funda. La funda que es una pedazo de funda, ¿vale? ¡Tachán! ¿Dónde está la PSP? Aquí está. ¿Dónde está la PSP? Otra, ¿lo ve? PSP, si es que me sale solo, tío. En fin. Tiene esto, que es para, bueno, para que no se escape, porque la PS Vita, pues también se escapa, ¿vale? También suele correr. Entonces, bueno, pues tiene uno ahí y otro ahí. No sé si lo veis. Mira, ¿lo ve? No te escapes, no te escapes. Bueno, pues lo ponéis aquí, ¿vale? Y nada, y ya está. O sea, por aquí por dentro. No lo voy a poner ahora porque solamente tengo una mano. Sí, soy manco, lo siento, estoy cogiendo el móvil con la boca y así hablo también. Y aquí tiene otra, ¿vale? Porque, ¿para qué le vas a poner una si le puedes poner dos? Tres ya sería 20 euros más, seguramente, pero bueno. Y bueno, también tiene aquí para meter los pañuelitos. O para meter simplemente el juego, la gafa o lo que te dé la gana. Ya está. Tiene dos cremalleras. Una por ahí y otra por ahí. Si estás indeciso con cuál cerrar, pues no cierres. O cierra con las dos. O yo qué sé. ¿Vale? Esto se lo he puesto. Ya lo he explicado, ¿no? Que el cablecito sigue ahí la PSP. Ahora no se larga. Y bueno, ya está. Vamos a dejarlo a un lado. Y aquí vamos a encender la PS Vita, me controlo. Bueno, vemos el fondo tan bueno que tiene, ¿no? Que es mío, claro, yo se lo he puesto yo. Mi coche que lo tengo ahí en el parking. Sí, esto ese es mi coche, pero no tengo dinero para una plaza de garaje. Bueno, y bueno, esto es la PS Vita, la PS Vita. Bien, cosas de mencionar, la música, la música. Máximo volumen. Es de Santa Flow, por cierto, de su disco Más Fuego, ¿vale? Es uno de los que... rapper, ¿vale? De lo mejorcito, para mi gusto. Para mi gusto, señores. Para mi gusto. ¿Vale? Une el rock en este disco, o por lo menos en esta canción, con el rap. Y está muy, muy guay. ¿Vale? Lo voy a poner de nuevo. Y bueno. Esto sería un volumen medio. Como veis aquí, una cosita así. Se escucha bien. ¿Vale? Se escucha del carajo. Pero además puedes ponerle efectos y tal. Y de rollos. Pero el problema es que el máximo volumen. Sí. Se escucha, se escucha. ¿Vale? Se escucha. Podemos ver que se escucha. Podemos hacer así, iniciar. Y directamente pues le damos aquí y este es el disco, ¿vale? Podemos pasar a la siguiente, ¿vale? Sangre en la arena, otro, es que es increíble, ¿vale? Las canciones que tiene. Y bueno, esta está muy bien, por cierto. Están todas muy bien. Le damos aquí al botón de PC, ¿vale? PS, no PC. PC lo que casi todo el mundo tiene. PS, ¿vale? Y bueno, si hacemos así, pues podemos seguir haciendo cosas, ver una película, no porque se cortaría la canción, creo. No lo he probado, no lo he probado. Pero ver fotos, por ejemplo, y tal.
O hacer fotos, supongo también. Y bueno, me vibra el móvil, extraño. También, ya me he perdido, ya me he perdido. Bueno, también podemos quitarlo del tirón, hacemos así y ya está. ¿Qué queremos seguir escuchando? Pues le damos otra vez a esto y le damos a play, ¿vale? Que sigue por donde lo habíamos dejado. Es que no veo porque el móvil está delante. Bien. ¿Vale? Iba a cantar, pero es que... Si es que estoy malísimo. Pero bueno. Fotos. Pues tenemos una cámara delantera. Que me lío, ¿eh? Es que tengo el móvil delante de mis ojos. Pero bueno. Tenemos una cámara. Que bueno, la cámara está. Mira qué gracioso. Mira qué gracioso. Sí, el tendedero. Estoy en el sótano. O en el búnker, como lo llamo yo. Y bueno. La foto no es tan mal, ¿vale? No es tan mal, pero le falta algo. Y también podemos hacer fotos vista arriba, ¿vale? El techo y bueno, y para qué voy a enseñar. También podemos cambiar a vídeo, que tiene vídeo, por cierto, pero la calidad es peor que haciendo fotos encima. Así que tampoco es que sea gran cosa. Pero bueno, salimos de aquí y ya está, podemos poner vídeo, por ejemplo. Vais a ver ahora qué vídeos pongo. Un pedazo de vídeo de Machinima, por ejemplo, que es increíble. Mejor, el uno de las, no, venga, sí, el de este, por ejemplo. Vale, espero que se vea bien. Bueno, vale, en plan película y tal, muy épico, muy épico. O sea, empieza en plan así, peliculita épica y tal, bonito. Los gráficos, o sea, se ve estupendamente, eso sí, la calidad de la pantalla es increíble. Es igual que la Play 3. Es igual que la Play 3 o superior, ¿vale? Y bueno, los juegos están a 1080, no, ¿no? Estoy mirando aquí el juego. No pone nada si está a 1080, ¿no? Bueno, no lo encuentro. Le podemos dar a atrás, si acierto. Vale. Y ahora podemos darle, por ejemplo, a otro vídeo que tengo. Torrent. No, este no, tío. Este no. Esto es una película. Creía que tenía el vídeo aquí, pero parece... Ah, no, series. Aquí, que este se ve del carajo también. De Santa Flow. Su biografía, el vídeo, ¿qué? Es un videoclip del nota este y vamos, que es la leche, el videoclip y nada. Más fuego. Bueno, la leche, ¿vale? Se ve estupendamente, como podéis apreciar, ¿no? Y nada, tenemos aquí en plan para rebobinar y tal. En fin. Podemos quitarlo, podemos dejarlo. Pero bueno, en este caso lo vamos a quitar. Vamos a apagar la consola. Si pulsamos en el botón de apagar, este lo mantenemos y después le damos a apagar táctilmente. Ya está apagado. Y bueno, ¿qué más, qué más, qué más decir? Pues solamente dos cositas. Uno. Que el juego está bien aquí, ¿vale? El juego, vais a ver ahora cómo es el tamaño. Si no lo voy a poder sacar, verá que no lo voy a poder sacar porque yo no tengo uñas, yo me las como. Y aquí tengo yo un palito. Vale, ole. Ole ahí. No sé, no, creo que no habéis visto el palito, pero bueno. Vale, no estoy enseñando, lo veo aquí, aquí está. Hacemos así y con los dos dedos. Joder, complicado esto, ¿eh? Vale, y aquí tenemos el juego, ¿vale? Siempre hay que apagar la consola para meter el juego, no, pero para sacar o meter, me he quedado sin la palabra, o sea, la memoria, ¿vale? Pues siempre hay que apagarlo. Ole. Vale, bien. Este es el juego, ¿vale? Muy chiquitito, es muy chiquitito. ¿Vale? Muy chiquitito, muy ch... Joder, tío, estoy yo tonto, ¿eh? Lo ves, muy chiquitito. Y bueno,
Lo vamos a dejar ahí. Y también tenemos aquí. ¿Dónde está? Está. Aquí está. Vale, aquí. Vale, aquí sí tengo uña para esto porque es más grande el. Es que con el móvil no ve, me lo tengo que apartar de la cara. Aquí. A ver si sacamos la tarjeta de memoria, que ese es su nombre. Es que con una mano, en serio, creedme que es complicado, ¿eh? Y sin haber practicado ni nada, así que bueno. Aquí tenemos la tarjeta de memoria de 4 GB y nada. El espacio, bueno, no está mal tampoco. Me caben bastantes cosas y bueno. Lo suyo sería una de 8, pero bueno. No tengo de 8, tengo de 4 y si queréis, pues eso. También os viene con, está al revés, con esto que no sé si lo habéis notado, ¿vale? Que no se nota, es que no se nota nada. Esto, que es una carcasa, o gel, como se llama también. Y bueno, tiene anti-resbala. O sea, que no resbale. O sea, esto. ¿Vale? Ahí ya resbala, pero bueno. Con un ángulo de 45 grados ya empieza ahí a resbalar, o de 30. Pero bueno. También tiene aquí puesto un protector de pantalla. ¿Vale? Que se lo he puesto yo. Y nada, aquí lo podemos despegar. Uf, lo quitamos y nada. Lo quitamos y lo tiramos, claro. Si lo quitáis ya es para siempre. Porque esta parte se puede rayar o yo qué sé. ¿Vale? Por delante no le he puesto nada porque quedaba fatal. Y nada, ya está. Creo que ya está. Creo que ya he dicho todo. 310. 300, nada. 210 euros. La consola con todo incluido está estupendo de precio y acepto pagos por PayPal, ¿vale? Solo por PayPal. Y bueno, para realizar, para que lo podáis realizar, enviadme, o sea, habladme, ¿vale? O llamadme al teléfono que os voy a dejar en la descripción, pero os lo digo: 606-671-135 y al correo electrónico que es Pablo, vale, mi nombre es Pablo, Don PJC de Pablo, la P 171003, eso con números, vale, los números con números, Pablo, después de Pablo, sin punto y sin nada, un 1, un 7, un 1, un 0 y un 3. Después vendría el arroba y después el hotmail.com, ¿vale? Y ya está. De todas formas lo tenéis ahí debajo. ¿Para qué más? Así que es un vídeo largo, extenso. Y nada, es que me enrollo más que una persiana porque hoy estoy aburrido. Así que nada. Es que ya, yo qué sé, ¿qué más tengo que decir, no? No tengo que decir más nada. Creo que está todo. Es que después me dejo algo y verás, tendría que hacerlo todo de nuevo. Creo que no. Creo que no. Es la PSP con wifi. No tiene 3G, ¿vale? De todas formas, para los que os vayáis a comprar una consola PS Vita, comprarosla no, o sea, con wifi solo. No 3G. ¿Por qué? Porque el 3G lo vais a tener que pagar todos los meses aparte. Y os va a costar al final un montón. Y es una cagada, ¿vale? Así que bueno. Ya está. Así que nada más. Hasta más ver. Y adiós. Joder, que eso me ha salido, ¿no? Me ha salido ahí en plan. Ah, mira, si el móvil tiene zoom, mira, zoom. Joder, qué mal se ve. Mejor nunca hago más. Bueno, ahora en serio. Hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you. It's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.